Hola, bienvenidos una vez más a De Frente a la Gente. Estamos esta semana desde la centralidad del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, uno de los 5 corregimientos que tiene Medellín en su área rural, que representa el 70% de su territorio físico y que se ha conservado en el tiempo como uno de los sectores más rurales de nuestra querida ciudad. Hoy estamos en compañía de nuestra concejal Dora Saldarriaga y sus invitadas y nos estaremos acercando a los territorios para preguntarnos si esa ruralidad realmente existe, si existe una vida campesina, si ello es así o no y por qué y cuál es el papel de las instancias de decisión. Hoy les cuento que también estamos desde la Tienda Verde, una tienda que nos acoge, conocida también como la Tienda de Pinilla, un lugar que tiene más de 100 años de tradición, donde anteriormente se vendía café y hoy actúa como despensa de la comunidad, un lugar maravilloso donde los invitamos también a que vengan a conocer y a disfrutar de nuestro corregimiento. Y bueno, así saludamos a nuestra concejal, concejal Dora Saldarriaga, bienvenida de Frente a la Gente. Muchas gracias por la invitación, es todo un placer estar en uno de los corregimientos de Medellín y yo tengo corazón verde, entonces acá muy emocionada de hablar de los corregimientos. Y bueno, ¿qué le parece también si saludamos y presentamos a nuestra invitada? Porque tenemos hoy a Luz Marina Cepeda, licenciada en Educación, magíster en Psicología y representante en la Junta del Acueducto San Pedro en Santa Elena. Usted pues también nos va a contar a lo largo de este espacio qué es la ruralidad y si realmente se acabó en Medellín la ruralidad, eso es así de contundente. Bienvenida a De Frente a la Gente y gracias por compartir con nosotros este espacio. Por la experiencia que tengo con Santa Elena, pienso que en Santa Elena no hay más de un 20% de ruralidad, que hay más turismo, ¿sí?, que hay más industria, lo que está prohibido absolutamente, y que la forma de trabajo que se ha venido dando hace que la ruralidad se haya ido perdiendo, porque es que la ruralidad es un estilo de vida, ¿sí? Es una forma respetuosa por el medio ambiente. Y nosotros no lo estamos haciendo, cuando estamos construyendo en forma indiscriminada. Siempre nos acompaña Camilo en las redes sociales del Consejo, buscando testimonios de ciudadanos que participan en este diálogo propuesto desde este programa. La pregunta de hoy, Camilo, como siempre, un gusto compartir con usted De Frente a la Gente. Katherine, un cordial saludo para usted, para nuestra concejal invitada el día de hoy desde Palmitas. Y la invitación es para los televidentes, para que participen a través de las redes sociales. Nos vemos en Twitter, en Instagram, en Facebook del Consejo de la Ciudad, también en las redes de nuestro canal Telemedellín. La pregunta, muy fácil, el 70% del territorio de Medellín es rural, pero nos estamos quedando sin campesinos. Y eso en la encuesta dice así, es preocupante el 83%. Ha dicho que es preocupante. Es indiferente, el 10% de las personas que han respondido nuestra encuesta en las redes sociales dice que es indiferente y el 7% dice que esto afecta nuestra identidad. Usted también puede participar en las redes sociales porque la conversación en este espectro digital no termina y seguimos De Frente a la Gente. Hay una herramienta muy técnica que es la que nos ayuda, que es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y desde allí pues se han propuesto cosas para los territorios en ruralidad, pero resulta ser casi que irreal, como que las propuestas se quedan en el aire, pero no logran aterrizarse a la comunidad. El instrumento es muy valioso. Infortunadamente en este periodo no se va a hacer una revisión parcial del POT y eso genera, digamos, ciertas problemáticas. Hemos insistido mucho a planeación que haga un estudio a detalle de las densidades de cada corregimiento, porque como no sabemos las densidades, estamos planeando sin una información básica, sin un estudio a detalle, que sepamos cuántos campesinos, campesinas y otras personas viven en los corregimientos, es imposible tener una planeación adecuada. Entonces podemos planear muchísimo, pero sin tener una línea base de fondo, no va a ser certero ese plan de ordenamiento territorial. Luz Marina, a propósito de ese tema, ¿por qué decir que los corregimientos de Medellín se parecen en densidades algunos barrios de la zona urbana? La densidad demográfica es igual, entonces inmediatamente eso se refleja
en la prestación de los servicios públicos, en seguridad, que eso es muy importante, y en la prestación, por ejemplo, de la parte vial. La carretera Santa Elena, de conexión con Santa Elena, en este momento es absurdamente sin servicio, pero es por la cantidad de tránsito que tiene, y eso tiene que ver también con la cantidad de personas que están yendo a vivir a Santa Elena y a los corregimientos. Los corregimientos no tienen la misma capacidad en planeación para atender toda esa carga poblacional que les está llegando y que se están convirtiendo prácticamente en barrios, en un barrio más de la ciudad de Medellín. Más población con menos presupuesto, pero además con equipamientos comunitarios que ya no cumplen con la función comunitaria porque ya la densidad está desbordada. Hablemos de la autoridad ambiental, las observaciones sobre su capacidad de atender esas densidades urbanas están demandando del municipio una acción que no se ha logrado. El corregimiento de Santa Elena, por ejemplo, y la mayoría de los corregimientos no tienen alcantarillado, entonces los vertimientos de la carga de desechos que hacemos los humanos se están yendo a la tierra. Entonces eso está contaminando totalmente. Construir un alcantarillado es muchísimo más costoso que construir un acueducto. ¿Quién creyera? Es muchísimo más costoso. Entonces el municipio de Medellín no ha dado, por ejemplo, en Santa Elena la respuesta a la dificultad que tenemos en este momento a ese nivel. Y con Antioquia, pues hay una contradicción entre, no hay coherencia ni articulación entre control territorial y el ICOR Antioquia, que es la corporación autónoma regional. Entonces, entregar un vertimiento al suelo en un lugar que no tiene la forma adecuada es imposible. Y si tú no tienes registro al suelo o resolución de vertimiento, no se te puede entregar el agua. Eso dice la normatividad. ¿Cómo vamos a resolver también esas necesidades que van creciendo a medida que la población se va densificando? Yo tengo una mesa intercorregimental de conectividad y corregimientos con el 52% de desconexión en internet. Entonces, no solamente es estos, porque el internet además se está volviendo un mínimo vital y en pandemia nos lo demostró, entonces los corregimientos están desconectados, el tema del acceso a unos servicios públicos, como lo decía la profe, digamos que falta voluntad política, porque donde hay voluntad política hay plata, y si hay plata podemos cerrar esas brechas de los corregimientos. Entonces el POT es una ruta, nos está diciendo qué está pasando, pero necesitamos presupuesto para poder invertir en corregimientos. Mejor dicho, falta la voluntad y política. Plata. Y la voluntad política, como usted dice, es la plata. Plata. Muy bien. Le pregunto a Luz Marina, la práctica de participación en las tierras, el incremento en la demanda de usos, ¿está llevando a un colapso en la vida rural de los corregimientos? Yo pienso que la palabra es colapso, y no a futuro, ya colapsó. Ya tenemos situaciones tan delicadas como que esta mañana estuve en una parte de una vereda de Santa Elena, donde miramos una parcelación que tiene 16 mansiones, mire el atrevimiento que tengo al decírselo, sin agua y sin posibilidad hasta hoy de entregarles el agua, porque las construcciones se hacen en forma irregular, sin cumplir con los requisitos. Los naturales, los que llamamos nativos, entonces tienen un principio de que a sus hijos hay que entregarles el pedacito, así sean 50 metros. Y entonces empiezan a surgir todos los proindivisos, más los proindivisos que se hacen a nivel de urbanismo. Es muy fácil mostrarles a ustedes la evidencia de un terreno, por ejemplo, de 30.000 metros, y empiezan a dividirlo en de 800, 500 y 1000, de donde pueden resultar 45 lotes para proindiviso. Eso es imposible en un corregimiento. Entonces, esas son las situaciones. Los nombres atractivos como Ecualdea. Sí, como Ecualdea. Entonces, las personas ni siquiera preguntan, pero al final resultan en una pesadilla, porque definitivamente ni Cor Antioquia ni la entidad territorial pueden aprobar ese tipo de parcelaciones, de construcciones, de divisiones.
O sea que no podemos seguir creciendo hacia los corregimientos, concejal. No, el equipamiento y las densidades hay que regularlas. Le sumo en Santa Elena el tema de la capacidad de carga del Parque Arví, que lo debemos de sumar en ese tipo de densidades. Pues, Luz Marina, muchísimas gracias por acompañarnos en De Frente a la Gente. Nos ha dejado conocer una parte de las problemáticas que en este momento afrontan nuestros corregimientos frente a la densidad, los equipamientos y todo lo que no hemos podido hacer que funcione a través del POT. Usted me regala una cuestión en relación con la densidad para la concejala. Cuando yo les digo que el predio a predio es diferente al polígono, es muy importante tenerlo en cuenta porque ocurre que hay tres viviendas muy cercanas y a esta tiene todas las posibilidades y las otras dos no, porque está en un polígono diferente, porque ya el polígono cubrió la carga. Entonces son cosas que a veces son absurdas. Las curadurías nos entregan licencias y cuando vamos a ver el predio al que le entregaron la licencia, por el otro lado no tiene posibilidades de agua, ¿sí? Entonces no hay coherencia ni articulación. El objetivo de este tipo de reuniones, de contarles a todos qué está ocurriendo en los corregimientos, es lograr coherencia, articulación, claridad, hechos que realmente solucionen la situación que estamos viviendo. Y nosotros seguimos aquí en compañía de la concejal Dora Saldarriaga y otra de sus invitadas en el día de hoy, un programa lleno de muchas mujeres a propósito de Estamos Listas, Claudia Alejandra Ramírez Pérez, quien es corregidora de San Sebastián de Palmitas. Corregidora, gracias por estar con nosotros, bienvenida al espacio. Mucho gusto que estén en el territorio. Bueno, cuéntenos, corregidora, ¿cuál es la situación que ha vivido el corregimiento con respecto a que la vía de acceso para ingresar al territorio sea la misma que conduce al túnel de Occidente? Esta vía o este túnel ha generado una ruptura física, una división física entre las veredas del territorio del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, y que esto dificulta el tema de la movilidad, el tema para sacar los productos agropecuarios. Ha generado muchas dificultades. Además, genera también una división física con los habitantes de las otras comunas del municipio de Medellín. Los habitantes de las demás comunas del municipio de Medellín no reconocen o a veces no conocen este bello territorio como parte del municipio. Entonces, la invitación es que conozcamos que luego del túnel de Occidente estamos en la Comuna 50, municipio de Medellín, el corregimiento más rural donde todavía tenemos las costumbres campesinas. Entonces la invitación es a que vengan y lo conozcan, lo visiten y lo recorran y lo reconozcamos. Nos apropiemos, concejal. Es muy importante tener en cuenta que Palmitas, que es uno de nuestros 5 corregimientos, tiene un potencial campesino grandísimo y, como lo decía la corregidora, ha tenido impactos culturales, económicos y de acceso, y hay que dar una mirada especial a este territorio. Agradezco mucho la presencia de la corregidora, su hospitalidad y que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos acá en Palmitas. Muchísimas gracias, corregidora. Contarle a toda la gente a través de nuestra audiencia que San Sebastián también es Medellín. Nosotros continuamos con más De Frente. Y retomamos desde uno de los sitios más bellos y por los que vale la pena subir a San Sebastián de Palmitas, este mirador. Se puede observar el proceso de nacimiento de las nubes, además de disfrutar del encuentro de esas corrientes cálidas que suben desde las riberas con frías ventiscas y que descienden además desde lo más alto de la montaña. Y ahora estamos en este maravilloso paraje con Marcela Bermúdez, otra de las invitadas de nuestra concejal Dora Saldarriaga el día de hoy.
Ella es trabajadora social, integrante de la Corporación Penca de Sávila, una entidad con la que Estamos Listas tiene un convenio para trabajar todos estos temas de ruralidad, mujer y desarrollo. Bienvenida, un gusto contar con su presencia en nuestro programa y gracias por estar de frente a la gente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Marcela, empecemos entonces a hablar de desarrollo rural, participación, cómo crear políticas públicas desde la base misma, que es lo que ustedes realizan, si entendimos bien. Le apostamos a la participación porque creemos que es una posibilidad de que por fin la administración pública dé una mirada a la ruralidad de Medellín, que ha sido un territorio muy olvidado, ha habido mucha dispersión institucional, entonces queremos que a través de la participación de la gente sea la misma comunidad quien exija sus derechos, los derechos campesinos y otros que contempla una política pública para la ruralidad de Medellín. Excelente, concejal Dora Saldarriaga, en su trabajo conjunto ustedes han identificado varios ítems y empecemos por lo ambiental, una economía rural sostenible, ¿por qué es necesaria? Es muy necesario porque, como lo había planteado, ahora hay una inseguridad alimentaria muy alta en los corregimientos y eso es paradójico. Entonces tenemos que poner a producir los corregimientos. Existen campesinos y campesinas que quieren producir, pero es necesario que el Estado les apalanque para que ellos puedan planear los cultivos, que tengan venta directa, porque una de las, digamos, de las disminuciones en temas de cultivos es el intermediario. Entonces, si logramos una política pública rural, donde hagamos una agricultura sostenible, pero que podamos avanzar en una venta directa, pues podemos generar más alimentos en los corregimientos y más alimentos también para el urbano. Marcela, entonces podríamos decir también que frente a esas líneas de trabajo les preocupa en esencia prioritariamente la situación de la mujer, porque están trabajando con Estamos Listas. ¿Por qué ese enfoque de género, las mujeres campesinas como sujetos de derecho? Expliquémosle a la gente por qué está ahí ese enfoque de trabajo en particular. Sí, Caterina, y para aclarar que más que un enfoque, hace parte de uno de los componentes también centrales de la política y es precisamente que estamos visibilizando cómo las condiciones de las mujeres rurales y campesinas siempre están por debajo en comparación con las mujeres urbanas. En cualquier sector, cualquier población de mujeres urbanas siempre va a tener unas mejores condiciones de vida y atención en comparación con las mujeres rurales y campesinas y sobre todo aquellas que están ubicadas en las veredas más lejanas, más rurales del municipio. Por tanto, esa es una de las apuestas centrales. Le apostamos a un componente que le apunte a la redistribución de las labores del cuidado, a una atención especializada y particular a las mujeres campesinas, que es una de las falencias que tenemos en este momento por parte de las diferentes instituciones. Y también le apostamos a que las mujeres participen equitativamente en los recursos del desarrollo, recursos para la producción, acceso a la tierra, titularidad compartida. Entonces es una apuesta muy fuerte de la política por esas razones. A propósito de eso, concejal Dora, ustedes se refieren al bienestar rural en cabeza de la mujer, que además entendemos lo ven como que se expresa de una forma diferente. Hombres y mujeres habitamos diferente los territorios y máxime el territorio campesino. Yo creo que, y como le decía Marcela, las brechas son gigantes entre hombres y mujeres en el territorio campesino. Entonces, una política pública que reconozca el trabajo de cuidado, que el trabajo de cuidado es no remunerado, pero que se le lleva el 200% del tiempo de las mujeres y en la ruralidad, además del cuidado de los hijos, digamos el cuidado entre comillas normal, está el cuidado de los animales, el cuidado de las huertas, pero que los ingresos, cuando hay ya un ingreso para las familias, no está en cabeza de mujeres. Entonces es muy importante que se pueda existir una redistribución, pero también una mirada al acceso a los servicios públicos. Si las mujeres están al 200% en temas de cuidado y de trabajo no remunerado, pues no van a tener ni tiempo libre ni van a tener opciones para estudiar o para hacer un trabajo remunerado. Entonces creo que ahí hay que hacerle una mirada muy específica que pueda generar ese cierre de brechas. Y Marcela, para entender un poco más, el distrito rural y el distrito campesino parecieran
sonar lo mismo, pero no lo es. Expliquémosle también a los televidentes cuál es la diferencia. El territorio de Medellín son unas 26.000 hectáreas, pero que en este momento no tienen, digamos, que un desarrollo planificado, pensado. El Distrito Rural Campesino es una propuesta que ya está en plan de ordenamiento territorial en el Acuerdo 048 de 2014 y que busca proteger precisamente esa población que está situada en unas 10.000 hectáreas de ese territorio rural de Medellín y que busca proteger esa cultura y esa permanencia campesina y esa existencia campesina que todavía hay en los 5 corregimientos, como vemos acá en San Sebastián de Palmitas, que hay muy buena presencia campesina. Así es. Pues nosotros continuamos con más De Frente a la Gente y seguimos con Camilo, que está interactuando con la comunidad. Catherine, aquí te recibo desde las calles de San Sebastián de Palmitas. Vamos a darle una mirada a las redes sociales. ¿Qué dicen los televidentes de nuestra pregunta del día? ¿Qué tanto les parece importante o preocupante que, a pesar de tener el 70% de ruralidad en Medellín, tengamos hoy casi que 0 campesinos? Dice César Rodríguez, es una lástima, deberíamos aprovechar ese territorio y potenciar campesinos para generar alimentos que nos hacen mucha falta. También nos dice Joanita Galindo, estamos perdiendo idiosincrasia, somos campesinos de origen y eso nos ha hecho la sociedad que somos hoy. No debemos perder la esencia, la opinión de nuestros televidentes en redes sociales. La conversación no para, los invitamos a seguir dejándonos sus opiniones, sus participaciones, que las estamos leyendo y estamos respondiendo permanentemente. Vamos a un corte y ya regresamos con más De Frente a la Gente. Retomamos desde las instalaciones del teleférico San Sebastián de Palmitas. Desde la construcción de este cable en el 2011, Terminales Medellín administra todo este sistema de transporte con capacidad de 8 pasajeros y unos 640 kilogramos de carga útil por viaje. Una longitud de 1.726 metros, un servicio que tiene un fuerte impacto rural y que conecta las veredas, la aldea, la Frisola y la Sucia y sectores del Morrón y las Cerecitas. Todos presentan grandes dificultades para transportar los productos que se cultivan en el territorio, como ya nos han contado nuestros invitados, y la movilidad de los habitantes es limitada por toda esta geografía que, aunque bellísima, es bastante quebrada. Pero ya estaremos abordando más acerca de este tema, concejal Dora Saldarriaga, porque tenemos más invitadas que usted de verdad nos ha traído. Muchísimas mujeres para estar hoy aquí en De Frente a la Gente. Vamos a darle la bienvenida entonces a Diana Sierra Marín, de la Red Intercorregimental de Mujeres. Diana, una mujer campesina de la vereda La Ilusión, bellísimo nombre, del corregimiento de San Cristóbal. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos un poco acerca de esa definición, ¿qué es ser una mujer campesina? Bueno, primero, gracias por la invitación a hablar de esos asuntos de las mujeres rurales y campesinas. Pues las mujeres rurales y campesinas somos quienes estamos en el territorio y contribuimos enormemente en la producción de alimentos, aportamos significativamente en el cuidado de nuestras familias, en el cuidado comunitario, pero también hacemos cuidado de especies menores, somos salvaguarda de semillas, custodias de semillas, estamos velando porque esta naturaleza tan bonita siga conservando ese verde, esa connotación de ruralidad. Entonces, así nos definimos como aportantes a la naturaleza y a la alimentación. Concejal, contémosle a los televidentes qué es la Red Intercorregimental. Es una red de mujeres que viene trabajando hace buen tiempo y que hace la reivindicación de los derechos de las mujeres campesinas. Y es muy importante porque es poner la voz de estas mujeres que hacen un mundo de trabajo, pero un mundo de trabajo silencioso, pero además no pago. Entonces esta red está contribuyendo a poder vindicar y reivindicar los derechos de las mujeres campesinas. ¿Dónde están esas reivindicaciones o dónde están también esas mayores carencias de respeto de los derechos de la mujer campesina? Las mujeres rurales estamos más sometidas al ámbito de lo privado, ¿cierto? Al ámbito de lo doméstico, donde está transversalizado por todavía el sistema
machista de relaciones patriarcales está muy sesgado y se ve con mayor crudeza en la ruralidad. Entonces, las mujeres rurales tenemos unos asuntos, unas necesidades que muchas veces nos callamos, pero que ahí están latentes y que no son visibles porque no ponemos la voz. Entonces, lo que hace la red o lo que hacen estos espacios es poner la voz, es estar en esos espacios reivindicando nuestros derechos, pero sobre todo lo que me parece a mí más importante es dándole herramientas a las mujeres para que conozcan sobre sus derechos, aprendan de ellos y los defiendan. ¿Cómo se expresa la cultura patriarcal, la violencia contra la mujer? Es muy importante y creo que en los territorios campesinos hacer mucho énfasis en desnaturalizar las violencias, porque son unas violencias que han permanecido, que se han naturalizado y que difícilmente hay veces interviene. Por eso la institucionalidad debe ser muy efectiva, porque cuando la mujer toma el paso y va y denuncia, no la pueden revictimizar, sino que le tienen que garantizar que efectivamente su denuncia se va a tramitar. Y creo que ese es un esfuerzo grande que tiene que hacer la institucionalidad con unas comisarías de familia, con perspectiva de género, pero además con enfoque territorial. No es lo mismo hablarle a las mujeres urbanas sobre el acoso, sobre la violencia sexual, sobre la violencia intrafamiliar, que poderlo tratar con las mujeres campesinas. Hay otras formas y otras maneras y otras estrategias de intervenir, porque además, por ejemplo, acá en Palmita las veredas quedan muy retiradas para que una mujer pueda venir a denunciar. Requiere mucha plata y muchas veces tiene una dependencia económica del agresor. Entonces creo que nos tenemos que imaginar otras estrategias en lo rural para que las mujeres efectivamente puedan ir a denunciar, pero que sea efectiva esa denuncia. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos aquí en De Frente a la Gente, concejal Dora Saldarriaga, y nosotros continuamos con más De Frente. ¿Y les toca caminar mucho después de que los lleve el teleférico? No, a mí me toca caminar por ahí 10 minuticos, poquito, por ahí. Poquito, no nos toca. Por un camino después de que el gobierno no arregla el camino. No, pero puro camino de herradura. Y concejal, muchísimas gracias por esta invitación a conocer un poco más de los corregimientos de nuestra ciudad. De verdad que ha sido maravilloso y la invito a que nos quedemos con nuestros televidentes extasiados disfrutando de esta maravillosa vista que nos ofrece el Mirador. Chao, chao.